verlo en el espejo recostado fue como decir, sí, sí me da tiempo a escapar y pues sea lo que Dios diga. Si me atrapa, pues yo sé que me va a ir peor, pero tengo que escapar. La trata de personas tortura a mujeres y niñas, niños y hombres de cualquier origen y en cualquier circunstancia. Representa violencias normalizadas y crímenes que ocurren frente a nuestros ojos todos los días. Violencias de las que somos parte silenciosa y ciegamente. Un día tendremos que decidir si el dolor debe meterse en la piel para que detengamos lo que hoy sostenemos en las manos cómplices. Pues el recorrido que he tenido a lo largo de mi vida, pues sí ha sido un poco difícil. Yo soy de aquí de Puebla, actualmente tengo 24, estoy por cumplir 25 años. Terminé la licenciatura. ¿En qué? Derecho. Ella siguió el camino del amor, de la tierra prometida. Encontró el engaño, la tortura, el abuso y la opresión. Fue víctima de trata sexual, condenada a ser privada de la libertad hasta encontrar el tiempo de la verdad propia. Tengo una hermana, un año más chica que yo. De infancia pues me la pasaba jugando. Donde vivo, pues, antes había mucho campo. Y pues nos gustaba ir a juntar las flores para jugar a la comidita. Con mis papás casi no estaba, casi más me crié con mi abuelita. Mi papá pues trabajaba todo el día. Entonces, pues no, solo el día que descansaba lo veíamos. Era como que mi abuelita y mi tía eran las que me cuidaban más. Pues me encantaba ir a la escuela. Nadie me enseñó a escribir, yo solita me di mañas y aprendí a escribir con la izquierda. En la secundaria nunca falté a la escuela por irme de pinta o nada, o sea, siempre era como primordial la escuela. En el bachiller, igual, conozco al papá de mi hijo y pues como todo, ¿no? Era detallista, romántico. Ya cuando me embarazo, ¿Cuántos años tenías? 17 años. Entonces, ¿Estabas una enamorada de del papá de tu hijo? no, no, no estaba enamorada de él. ¿Una Fue ciudad? más que nada como un capricho porque yo quería andar con otra persona, pero mis papás se oponían como a esa relación. Después sí me lamenté porque en el momento que yo le digo que ya no quiero ser su novia, él me muerde, me deja una cicatriz, se pone muy violento. Entonces, él por desquite entra a mi casa, aún sin saber si estaba o no embarazada, él entra a decir a mi casa, ¿sabe qué? Su hija está embarazada. Mis papás pegaron el grito en el cielo, mi abuelita, mi papá, me dejó de hablar. Yo en ese momento dije, no me quiero casar, solamente me quiero juntar porque no sé si va a funcionar o no. Entonces mi abuelita, no, 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 yo quiero que se casen, yo quiero porque no quiero que después se dejen y la gente empiece a hablar. Dice, prefiero que digan que se casó y te dejaron a solamente que te dejaron y sabrá Dios de quién es el hijo. Entonces, pues fue una decisión que tomó más que nada mi papá y mi abuelita. Mi mamá estaba en ese totalmente desacuerdo. Ella pues no opinó nada en ese momento. Después, mi abuelita le pidió que fueran sus papás de él a hablar para ver que nos íbamos a casar. Pues yo me sentía rara, pero pues tampoco pude decir, ¿saben qué? No. Él estaba súper contento porque lo habían vuelto a aceptar. Era lo que él quería, de lo que yo decía, lo que yo opinaba, no, no valía. Me casé con la cicatriz, tenía 17 años, ya embarazada. Después del tiempo, obviamente, empecé a sufrir violencia con él, porque los golpes eran del diario, empezó con pellizcos, empujones. Después, pues vivía yo enfrente de mi casa. El baño era muy resbaloso. Entonces mi mamá sabía eso, que el baño de donde vivía era muy resbaloso. Entonces cuando él me pegaba y yo iba a la casa, pues yo decía, es que me resbalé en el baño. O sea, era como estarlo justificando todo ese tiempo. Con él solamente duré medio año casada. Me casé en julio y me separé el 28 de diciembre. Yo seguía, obviamente, estudiando. Una compañera que vivía cerca me prestaba los apuntes. Entonces él llegaba y me aventaba los libros. O sea, en ese momento dice, es que no quiero contarles a mis papás
porque no quiero causarles problemas. O sea, si cuando decidí no casarme, ellos no me apoyaron, no creo que ahora me apoyen. Entonces yo callé medio año sufriendo. Después de que me alivié, él al mes me tiró de la cama y de una pierna me jaló hacia el suelo. Después eso se lo comenté a mi mamá. Y mero un 28 tomó la decisión de decirle a mi abuelita y a mi mamá primero que pues ya no quería seguir con él por todo ese tiempo de medio año de violencia que había sufrido con él. Entonces mi abuelita me dijo que si estaba yo tan segura de separarme, que no ahorita me separaba y ya al rato que me volviera a endulzar el oído, que me regresara. Entonces dije, no, ya es una decisión que tomé. Entonces en ese momento pues me apoyaron. Empecé a pasar todas mis cosas, bueno, más que nada mi ropa de nuevo, y hablamos con su abuelita de él, que ya nos íbamos a separar. Él en la noche llegó de trabajar y me dijo, ¿sabes qué? Diles que es una broma, que por el 28 de diciembre, que es Día de los Inocentes, digo, yo no puedo hacer eso, digo, porque ya me traje mis cosas, o así que ya no quiero nada contigo. Entonces él al principio iba a ver al niño, y yo en el momento que le dije, ¿sabes qué? Porque él tenía la ilusión de que yo regresara con él. Desde el momento que yo le dije eso, que ya no quería nada con él, él le dejó de hacerse responsable de mi hijo. Entonces mi papá, pues igual, como que no quería a mi hijo, o sea, lo veía y no se acercaba. Lo empezó a ver como a los 8 meses. Sí, él me dijo, mi papá me dijo que si quería yo seguir estudiando, que él me iba a apoyar. Y ya mi mamá era quien iba a cuidar a mi hijo, entonces pues yo les dije que sí. Entonces mi papá se empezó a hacer cargo de los gastos del niño, de mi escuela para terminar el bachiller, y posteriormente me dijo que si quería estudiar la universidad. Yo le dije que sí. En ese entonces estudié en la universidad el primer semestre del lado de Tlaxcala. Ya cursé mi primer semestre de Derecho. En esta práctica delictiva de la trata de personas, en el encadenamiento de delitos, también está el encadenamiento de prácticas socioculturales desde la infancia. Y tenemos ahí dos cosas. Primero, tenemos una práctica de dominación de un adulto sobre un menor. Es una estructura mental, no solo física. Y después tenemos una serie de conductas, de acciones, de prácticas de dominación que el dominado, ¿no?, las va introyectando. La recibe de manera pasiva. Y quisiera remarcar que eso no solo ocurre en los sectores sociales económicamente vulnerables, eso ocurre en clase media y clase media alta y clase alta. Después, con mis papás se hacen compadres de unas personas porque mi papá hacía cada año excursiones. Entonces este señor era de San Miguel Tenancingo, quien tenía el autobús, y pues él también invitaba a su familia. Entonces pues empezaron a llevar bien, mis papás se hacen compadres de sus tíos, de esta persona, del dueño del camión, y a mi hermana le gusta como para padrinos de sus 15 años. Se vuelven compadres, se invitaban a fiestas, Entonces, en una fiesta está uno de sus sobrinos. A mí me gusta mucho bailar. Su sobrino me sacó a bailar. Como todo, me empezó a pedir mi número, que si nos podíamos volver a ver. Como en ese momento era como que muy atento conmigo, entonces eso fue como que lo que me empezó a mover, ¿no? O sea, después de todo lo que ya pasé, la violencia, pues por lo menos hay una persona que es atenta. Me doblaba la edad, yo tenía 17, él tenía como 37 más o menos. O sea, una persona me llevaba 20 años. Entonces, le di mi número. Después, todos los días me mandaba mensajes, todos los días. Me preguntaba qué hacía, dónde estaba, dónde iba, a qué hora salía de la escuela. O sea, todo, totalmente todo quería saber. Primero, empezamos a salir. Después me pide que fuera yo su novia, pues obviamente yo decía, pues es que se preocupa por mí porque quiere saber dónde estoy, quiere saber cuándo llego a la casa. Entonces yo decía, pues se preocupa por mí. Me cuida. O sea, de repente ya veía y estaba ahí afuera sin avisarme, estaba fuera de la universidad. No, mis papás no sabían obviamente, porque mi familia sabía lo que es. Esa familia pues se dedicaba a la trata de personas.
Segunda, porque pues obviamente era una persona mayor que me doblaba la edad. Entonces, pues no sabían. ¿Tú lo sabías? Yo lo sabía, pero y yo se lo pregunté a esa persona y él dijo que no, que él trabajaba, que él era dueño de unos departamentos, que pues él no tenía necesidad de dedicarse a eso. Pero más que eso, eso no era lo que me importaba. O sea, lo que me importaba es que era muy atento conmigo. O sea, sentía como que, o sea, si mi papá, o sea, no me pregunta todos los días cómo estoy, o sea, hay alguien que sí se preocupa cómo estoy, dónde estoy, qué hago, con quién estoy. Es más, iba yo con mis papás, o sea, él quería saber todo. Me sentía muy querida, protegida. Era como que una relación de novios, pero a escondidas, nadie sabe. Mis compañeros y compañeras de la universidad me decían, es que cómo vas a salir con una persona que te dobla la edad. O sea, estás muy chica, puedes conocer a alguien de tu edad. Y yo decía, no, es que ya yo me enamoré ya de él. El fenómeno que he estado investigando, que es el modus operandi de los proxenetas rurales y también sus formas de iniciación, es una forma de masculinidad que también se está haciendo muy presente ya en la zona sur del estado de Tlaxcala y que tiene que ver con el oficio de padrote. Porque aquí en Tlaxcala pues no tenemos un problema de prostitución o de mujeres prostituidas acá como lugar de destino. Tenemos un lugar de tránsito y lo que caracteriza es que hay una producción de padrotes. Es decir, hay una cultura que enseña y fomenta que los hombres se conviertan en padrotes. No, no era violento, no, al contrario, era muy cariñoso. Casi todo el semestre que estuve en la universidad, así estuvimos. Después él me dice que quería hacer una familia conmigo, que él me iba a seguir apoyando con los estudios, pero que nos teníamos que ir a la Ciudad de México a vivir, porque pues allá tenía sus departamentos, que pues allá nos teníamos que ir a vivir. Entonces, pues yo decido irme con él. Él me dice que pida mis papeles en la universidad, yo voy a la universidad por mis papeles. En ese momento decido dejar a mi hijo con mis papás, porque pues yo sabía que él iba a estar bien con ellos, y me voy sin avisarles. Me voy a la Ciudad de México con él. Pero en ese momento, cuando llegamos a México, no me lleva luego a los departamentos, sino me lleva a un hotel. Allá, me lleva a un hotel allá en la Ciudad de México. Que los estaban arreglando los departamentos y que pues no podíamos ir como de primera instancia allá. Pues no se me hacía raro, como él ya me había dicho, que pues no tenía necesidad de trabajar. Entonces, pues todo el día estaba conmigo. O sea, no se despegaba desde que anochecía, amanecía, o sea, estábamos así todo el día juntos. Me seguía, como en el tiempo que fuimos novios, me seguía como cuidando, quería estar muy atento. Estuvimos como 15 días en el hotel. Me recogió el teléfono, o sea, que decía que porque era por seguridad de los dos, que porque si no nos iban a separar y nadie quería que estuviéramos juntos. Él le decía que mi familia, obviamente por la edad y por saber de dónde era, que nos iban a separar. Entonces yo decido darle el teléfono. Después me lleva a los departamentos. Yo ya me percato que lo conocen por otro nombre, pero pues no se me hace raro. Sí, el amor romántico es esa idea que se les inculca a las niñas desde chiquitas del príncipe azul que va a venir con flores a amarte toda la vida, a cuidarte, a protegerte. El amor romántico es un medio que usan los tratantes para captarlas. Al principio, los métodos usados eran muy violentos. Después los matizaron y ahora se capacitan. Dicen, usan el verbo para enamorar, para seducir. Se establece una relación a partir de, en un primer momento, que es un momento muy corto. Es decir, encontré a alguien que me comprende, que me atiende, que me escucha, que me da lo que los otros me han negado. Y es un momento muy corto porque lo que se quiere generar
rápidamente, es un compromiso de parte de la víctima de lealtad, de obediencia, de aceptación de una nueva forma de dominación social ya no familiar, para poder entonces ser partícipe voluntaria de un mercado. Él le gustan mucho los carnavales, es muy devoto de San Miguel Arcángel, entonces él se vuelve mayordomo, entonces en tiempo de esas fiestas él viene y me trae con él, entonces me dice que si quiero ir a mi casa, entonces pues obviamente yo muy contenta le digo que sí. Ya pues mis papás ya me preguntaron que si estaba bien, yo les dije que sí y me dijeron que era el niño, pues él iba a seguir con ellos. Estuve 2 días en casa de mis papás, o sea, obviamente él no entró para nada, nada más me dejó en la puerta de mi casa y él se fue. Y cuando llegó por mí, obviamente nada más me tocó el claxon y me salí, o sea, él no entraba para nada. Regresamos a la Ciudad de México. Entonces, pues sí, ya mis papás no se quedaron tranquilos. Nuevamente ellos dejan de saber de mí. No tenía cómo, entonces a mí me daba como pena decirle, márcales a mis papás. O sea, era como que muy callada, como que traía yo eso de casa, de que pues se va a hacer lo que una persona mayor diga. Entonces, pues me daba pena pedir un favor o algo que yo quisiera, que se me antojara, como que me daba pena. Después, pues igual todo era como color de rosa, seguía el enamoramiento. Y volvemos a venir aquí, se acercaba el tiempo de carnavales. Él me pasa a dejar de nuevo a mi casa. Mi papá el otro día descansaba. Entonces se me hace fácil irme con él, con mis papás, sin avisarle. Él le marca el teléfono de mi mamá y me dice que iba a pasar por mí. Le digo, es que no estoy en la casa. Él me dice que dónde estoy. Ya le digo que estoy en un parque recreativo aquí en Puebla, el Ameyal. Y él me cuelga el teléfono y me manda un mensaje y me dice, en la noche, cuando llegues, te preparas tus cosas, dice, porque nos vamos a regresar a la Ciudad de México. Entonces, igual, en la noche llegó, me tocó el clapso, iba con uno de sus compadres, yo me subí en la parte de atrás del carro y nos dirigimos de nuevo a la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México, fuimos a dejar a su compadre. Y nos dirigíamos a los departamentos, entonces en ese momento pues sentí un golpe en la nariz y empecé a sangrar. Y me preguntó que por qué me había ido, que con qué permiso me había ido, sin haberle avisado nada. Entonces pues no le contesté nada, me quedé callada. Llegamos al departamento, me dijo que abriera la puerta, entonces empecé a bajar las cosas. Yo vi que él se metió al departamento muy enojado, cerró la puerta con seguro, prendió la tele, le subió volumen y en ese momento, como estaba yo hincada acomodando las cosas, me empezó a patear las costillas, me empezó a dar de puñetazos en la cara, agarró un cable, me quería pegar con el cable, pero pues el cable sí se lo detuve para que no me pegara con el cable. Esa noche me dijo que me acostara en la cama. Esa noche, de cierto modo, siento que esa noche me violó porque me tuve relaciones anal y vaginal con él. Entonces, pues yo ya no podía moverme porque todo me dolía. Me metí al baño a bañarme y me volví a recostar en la cama. Entonces, al otro día me levanté normal, hice lo que tenía que hacer. Él seguía recostado en la cama y me miró y me dijo que si así quería, que si así era como quería que me tratara. Entonces, yo sabía que yo tenía la culpa por no haberle avisado. O sea, sabía que eso que me había pasado me lo tenía merecido. Le dije que no, que ya iba yo a avisarle de nuevamente todo lo que iba a hacer. Entonces, me abrazó ya después otra vez, enamorarme. Porque pues yo sabía que me lo tenía merecido, ¿no? En toda esa semana no salía, él me llevaba de comer a la casa porque pues obviamente no me podía mover por el dolor de las costillas que tenía. Entonces él se regresa para acá, para Tlaxcala, y él me deja ya en la Ciudad de México. No, a una señora le decía que me llevara de comer porque pues no podía salir.
regresa y me dice que pusiera yo una maleta con ropa, porque íbamos a salir de viaje. Entonces yo le pregunté por qué y me dijo que me callara, que no dijera nada ni le hiciera preguntas, porque si no, ¿quién iba a pagar las consecuencias? Iba a ser mi hijo. Entonces yo, pues por el miedo, el temor que ya tenía de que ya me había golpeado, pues lo obedecí en ese momento. Tendríamos que entender que la trata tiene un lugar de origen, un lugar de tránsito y un lugar de destino. Y que es un fenómeno multifactorial y multicausal, mediante el cual se recluta, se transporta, se traslada, se recibe, se acoge, se aloja a las víctimas que más tarde van a ser explotadas sexualmente. Y esto, entonces la trata funciona como un mecanismo para surtir el mercado. No sé a qué rumbo nos dirigíamos. Yo empiezo a ver los letreros y empecé a ver que decía Cuernavaca, Chilpancingo. Entonces dije, pues supongo que estamos ya en Guerrero. Él le iba hablando a una persona, le decía, compadre, ya vamos para allá. Entonces, cuando me percato que llegamos al puerto de Acapulco, sus compadres ya nos estaban esperando en el Zócalo. Entonces ellos ya nos habían rentado como un pequeño departamento. El departamento estaba atrás del Zócalo de Acapulco. Entonces me dice que baje la maleta, bajo las cosas que llevábamos en el carro y me dice que me acueste. Entonces al otro día, como a las 8 de la mañana, me dice que me levante y que ponga una muda de ropa porque me iba a ir con la mujer de su compadre. Para eso, mi familia ya había puesto una denuncia por desaparición de personas aquí en delitos sexuales. Ya me estaban buscando. Sus familiares le comentan que ya había fotos mías pegadas en Tenancingo, en Panzacola, Tlaxcala, en algunos puntos del estado de Puebla. Al otro día que yo llego con su esposa de su compadre, me dice que si ya sabía lo que iba. Yo le dije que no. Entonces ella me explicó, me dice, bueno, te voy a explicar lo que vas a hacer durante todos los días. Me dice, ¿sabes poner un condón? Y yo le dije, no. Entonces me dice, pues vas a tener que aprender. Entonces me llevó al centro de Acapulco, llegamos a un hotel. Y ella le dice a la señora del hotel, señora, ya le traigo otra chica. Entonces ella me sube a un cuarto, me enseña unos condones y me dice, es que tú vas a prestar servicios sexuales, dice, y te van a pagar por ellos. Dice, vas a durar en el cuarto 15 minutos. Si haces una posición, pues tienes que cobrar más. Dice, es normal lo que tú tienes que hacer. Dice, pero si ya quieren tiempo extra, pues tienes que cobrar por ese tiempo. Pues yo me solté a llorar en ese momento. Yo decía, ¿cómo que una persona que dice amarte, quererte, se puede compartir con otras personas? Entonces, pues así estuve durante tres meses. Obviamente todos los días llegaba yo en la noche. Me iba yo al centro de ese hotel a las 9 de la mañana y llegaba de nuevo al departamento como 12 y media de la noche. Todos los días, o sea, no había como un día de descanso. Y obviamente todos los días iba subiendo como el nivel de violencia. Si no juntaba como lo que él me pedía como cuota durante el día, porque obviamente donde estaba pues tenía que pagar como si de cierto modo piso por estar parada fuera de un hotel, supuestamente para que me cuidaran las personas, de que no llegaran otras personas y me llevaran o me dieran como allá decían como un levantón, pues obviamente tenía yo que pagar todos los días 600 pesos para que no O sea, aparte de lo que él me pedía, yo tenía que juntar eso como para cuidar mi integridad mía. ¿A quién le pagabas eso? A una señora que pasaba todos los días a cobrarnos a todas las chicas que estábamos ahí paradas. Pues yo teníamos que dar esa cuota. El hotel, obviamente, de lo que yo cobraba 250 por 15 minutos. 50 eran para el hotel y 200 eran como para mí, entre comillas, ¿no? Era de 2,000 a 3,000 pesos diarios. Entonces, pues había veces que no había como que clientes. O sea, no era culpa mía, ¿no? Pero pues,
de esas personas pues no lo entienden. Entre más tienen, más quieren. Entonces, de repente me daba en las noches, llegaba yo lo que quería pues era ya dormir. Llegaba, me bañaba y porque ya ni ganas de cenar me daban. O sea, ya lo único que quería era dormir. Entonces, había ocasiones en que después de que pues todo el día estar como en un cuarto, en una cama, estar todo el día teniendo relaciones y todavía llegar y ¿sabes qué? Tengo ganas de estar contigo, pues sí, como que era, o sea, ya era algo muy rutinario, ya no sentía como esa emoción de estar con él. Aquí no hay amor, ¿no? En ámbitos de prostitución, el amor es una estrategia construida para someter a las mujeres en función de identificar las vulnerabilidades. Entonces hablamos de un sistema de esclavitud. La característica principal y esencial de un sistema de esclavitud es la construcción del no pariente, de estos personajes esclavos que pueden ser desechables, ¿no? Por eso se van actualizando en sus métodos y todo, pero también van desechando a las mujeres que ya no les sirven. ¿Cuántas personas más o menos tenías que ver al día? 10, 15, 12, dependiendo. O sea, no solo eran personas que vivían en Acapulco, sino a veces también eran pues turistas que llegaban, porque enfrente, pues en el centro hay hoteles también donde se hospedan turistas, y pues también eran como turistas que los que llegaban a solicitar los servicios a las chicas. ¿Y turistas de dónde? De todas partes. La mayoría eran de México. Porque luego te dabas cuenta porque el autobús se quedaba fuera del hotel, pues traía como que números de México. Hubo una persona que llegaba solamente como a hablar conmigo y pagaba esos 15 minutos para estar hablando y me decía, ¿por qué estás aquí? Porque yo me decían, ¿de dónde eres? Yo decía, soy de México, ¿no? Entonces me decían, ¿y por qué estás aquí? Digo, pues es que no tengo estudios, o sea, no decía por qué estoy aquí, el que no quiero estar aquí. O sea, era algo así de evadir todas esas preguntas. Los golpes que me daban esas personas, pues obviamente sí los veían, pero pues a ellos no les importaba, ellos lo único que querían llegar, ¿sabes qué? Sí, levántate, bájate, acuéstate y voy a satisfacer como que mis ganas, ¿no? O sea, lo que te pasa no me interesa, vengas como vengas, no me interesa, simplemente yo te estoy pagando por un servicio y como tal, pues me tienes que atender. Y, o sea, ellos llegan al hotel, quieren su servicio, pero ellos no se dan cuenta de todo lo demás que hay detrás. No sabes, podrías ver a una chica parada, pero dice, pues está por su gusto. Está ahí, pero no, no escapa porque no quiere, ¿no? Claro, sin demanda no hay oferta. Y en realidad, igual que con la droga, todo el mercado se organiza en torno al que pide. Y si pide más chiquitas, van a traer niñas más chiquitas. Y yo sí creo que es el actor o el verdadero motor que mueve tanto la trata como el mercado de la prostitución. O de toda la explotación sexual en sus distintas formas. Explotación de la prostitución, turismo sexual y pornografía. Ahí podemos identificar la colusión que tenemos, ¿no? Y también tenemos la responsabilidad, ¿no? No solo en la comisión, sino también en la omisión, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Si yo no soy prostituyente, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Ah, bueno, mientras mis amigos se vayan, pues no hay bronca, ¿no? Pues, que lo hagan, yo no lo hago, ¿no? Pero sé lo que hacen y no hago nada por eso. La responsabilidad que tenemos los hombres es trabajar nuestra violencia, es decir, identificar cómo hemos construido una forma de ser violentos con el mundo y qué de mis acciones van reproduciendo y perpetuando esa violencia contra las mujeres, ¿no? Desde la violencia más visible, que es la física, ¿no? Hasta la violencia emocional y psicológica. Después, él vuelve a venir aquí a Puebla porque sus familiares le dicen que no haga caso omiso por lo mismo de que mis fotos ya estaban pegadas y que ya me andaba buscando. Él me trae y me dice que entre a hablar a mi casa para que pues se calme todo,
que les diga que pues yo estoy por mi voluntad, que si no, pues ya sabía quién iba a pagar las consecuencias. Entonces yo sabía, si eso me hace a mí, que dice que me quiere, que no le podrá hacer a mi hijo. Entonces él me dice, ¿te traes al niño? Y yo dije, no, no me lo voy a traer. En ese momento pensé, es la mejor decisión que pude haber tomado de haber dejado a mi hijo con mis papás. Me dice que venga a la 10, poniente a retirar mi denuncia, que les diga que estoy por mi voluntad. Eso hago, yo me regreso con él y de nuevo a la ciudad de Acapulco, pero hicimos como que un corte de Tlaxcala, nos dirigimos a México. Allí había otra chica que estaba con un niño como de año y medio, dos, más o menos, y le dice que pues también se va a ir con nosotros. Entonces llegamos allá de nuevo a Acapulco, en el mismo departamento nos tenía viviendo a esta chica y a mí. Esta chica después me enteré que pues el niño era hijo de los dos. Entonces pues era así como, si yo subía a lavar, era como en el momento en que él podía tener intimidad con ella. Hubo una vez que pues yo los vi con mis propios ojos, entonces fue como de decir, o sea, si tú dices que me quieres a mí, ¿cómo es que en mis propios ojos estás teniendo relaciones o intimidad con otra persona? Entonces pues preferiría en ese momento pues estar en el lugar donde estaba, ¿no? De cierto modo pues ya era algo que había yo normalizado. Trataba de salirme un poco más temprano como para no estarlos viendo. Igual, ¿Ya en Acapulco? Igual, si esta señora subía a lavar, era como de ahora tengo ganas de estar contigo. O sea, tener a las dos mujeres ahí viviendo en el mismo departamento. Entonces, pues para ellos es algo normal, ¿no? Ella no me soportaba, o sea, ella sentía que me estaba como adueñando de algo que era de ella. O sea, el niño si se me acercaba, el niño decía, no le hables, no te acerques con ella. Después le dijo que se fuera como a trabajar en el mismo hotel que yo estaba. Entonces, pues era algo que ella, pues igual ya había normalizado, porque ella estaba con él desde que ella tenía 15 años y pues en ese entonces ella tenía 32 años. Entonces, pues ya era algo que ella ya había estado en Estados Unidos, había estado en varias partes de la República. Entonces ella me decía que le daba coraje que yo estuviera con él, porque a mí, de cierto modo, no me obligaba a trabajar en los días que llegaba mi menstruación. Y ella, como ya tenía más tiempo, ya tenía más experiencia, la obligaba a ponerse una esponja. Y pues así ella tenía que estar trabajando. Entonces, de cierto modo, ella como que me empezaba a sacar cosas, me empezaba, si no hablaba yo con nadie. Y pues todo le llegaba en la noche y le contaba él. Se ha montado todo un discurso para hacer parecer que no tiene nada de malo y que todas están ahí porque quieren estarlo. Además de que se monta todo una red que vive de explotarlas. El taxista que lleva a los clientes y que le pide una comisión, el señor del hotel, la señora de los vestidos, la señora del maquillaje, la que las va a peinar, la que les da de comer, la que... Todos ganan. Si nos ponemos a hacer cuentas, pues es mucho dinero. Y si calculamos que hay más de 500,000 personas en explotación sexual en este país... Sí, o sea, tenía yo miedo de que le pasara algo a mi hijo, o sea, y pues del qué dirá la gente de lo que estoy haciendo. O sea, me sentía yo sucia. Hubo un día en que le dije que ya no quería nada con él. Una chica me prestó un teléfono y le mandé un mensaje y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero regresar contigo. Entonces, no me contestó. Yo seguía ahí porque pues diario me quitaba el dinero, o sea, revisaba mi bolsa, o sea, no quería que me quedara con nada. Si yo quería comer, desayunar, pues primero tenía yo que estar con algún cliente para poder tomar mis alimentos. Entonces yo ese día decidí, me levanté decidida a ir a trabajar de cierto modo, nada más para juntar y regresarme. Él llega, después de que le envió ese mensaje, él llega por mí
muy enojado, me empieza a jalonear por toda la calle. Le dice a la chica esta con la que también estaba, que lo esperara. Entonces primero me subió a un taxi, cuadras más adelante había dejado su carro. Me sube a su carro, nos dirigimos hacia el departamento donde estábamos viviendo y a esta chica la baja con su hijo a una calle antes de llegar al departamento. Entonces yo ya no quería entrar, me iba jaloneando de él porque yo sabía que pues lo que me esperaba, ¿no? Entonces nosotros vivíamos en el tercer nivel. Me subió empujones, yo ya no quería entrar a los departamentos. Entonces yo en el primer piso oí que estaban los dueños. Me subí a escalones, obviamente ahí ya me había dado puñetazos en la cara, ya iba yo sangrando y le pedí de favor a los dueños que me ayudaran. Ellos me ignoraron como si no me hubieran escuchado. Me siguió empujando hasta subirme en el segundo nivel. Llegamos al tercer nivel, en el tercer nivel se encontraba la señora que hacía el aseo igual, pedí ayuda, me dijo que ella no quería tener problemas. Entonces en ese momento yo le arrebato las llaves y de una mano me agarró del barandal porque me iba a aventar del barandal. Entonces pues logra quitarme las llaves. En ese momento abre el departamento y me tira al piso, me empieza a patear, a golpear todo mi cuerpo. Y me empieza a patear mis genitales. Me dice que si tenía yo muchos pinches huevos para dejarlo, que ninguna pinche vieja lo había dejado. O sea, si no fuera hasta que él lo decidiera. Se cansa de pegarme en ese momento. Me dice que me metiera a bañar porque él quería ver cómo me bañaba. En el baño me sigue golpeando hasta que se cansa. Yo siempre dejaba en la cama una toalla. Entonces él se recuesta en la cama y se le ocurre abrir la puerta. En ese momento yo veo que la puerta está abierta y él está viendo su teléfono. Lo único que hago es tomar la toalla, verme al tocador y verlo dónde estaba y ver la distancia que había para poder salir corriendo. Entonces yo pues tomo la decisión de salirme envuelta en toalla nada más, descalza, bajar corriendo. Él venía atrás de mí, pero pues no pudo alcanzarme. Les pedía yo ayuda a turistas, a gente de allá que me ayudara y me dicen, no, es que estás loca. Todo el mundo me decía, es que estás loca, es que eres una mujer de la calle. Entonces yo me atravesé todo el Zócalo y vi que había una patrulla de Policía Federal y ya en ese momento les digo lo que me había pasado. Yo de ahí al trayecto a delitos sexuales de allá de Acapulco, como que me perdí, me quedé en shock, ya no sabía nada. Entonces me llego allá y la comandante de allá me presta una playera y pues obviamente nada más en la parte de abajo me quedo con la toalla. De las pocas cosas que pueden decirse que son universales y que son transculturales y transhistóricas es tanto el patriarcado como la prostitución. La encontramos en todas las sociedades y en todas las culturas y principalmente es una prostitución de mujeres. Y pues siempre con condiciones de violencia hacia las mujeres y la figura de la mujer estigmatizada también es una figura que ha estado presente en diversas culturas y a lo largo de la historia. O sea, la suciedad y la mancha es algo que está presente también en la historia de las mujeres, o sea, va acompañado del arquetipo de esta imagen de la puta. Es simbólica, pero el hecho de que sea simbólica no quiere decir que no tenga una expresión real y una expresión material que afecta la vida de las mujeres y que incluso es lo que nos cuesta la vida, ¿no? Porque estaba manchada y cuando estás manchada y estás deshonrada, tu vida vale menos. Así es, el estigma permanece. Es como algo que además ellas lo sienten así. Y a mí me dejó muy marcada una frase que una de ellas decía, es que una vez que entras aquí, se te queda la P de puta en la cara y no te la puedes quitar. O sea, es como esta sensación de que a donde quiera que vayas, todo mundo sabe lo que eres. Me dice que si recuerdo algún número entre mi shop y no, recordé el número de mi mamá. Mi mamá, obviamente, mi familia ya me estaba buscando. Les marcan que ya me habían encontrado allá en Acapulco. Entonces, pero no les dijeron si estaba yo viva, muerta, nada, solamente les dijeron que me habían encontrado
y que necesitaban que fueran para reconocer si era yo. Entonces llegan allá, pero allá en delitos sexuales está CEMEFO y delitos sexuales de este lado. Entonces, pues la primera impresión que se llevaron mis papás es de ver las letras CEMEFO. Después ellos imaginaron lo peor. Yo estaba recostada en las bancas. Toda la noche estuve haciendo como mi declaración, las diligencias. Al otro día me llevaron a reconocer el lugar, los lugares donde estaba, y me regresan para aquí, para Puebla. Sentí mucho alivio porque había ido mis papás, había ido mi abuelita y un tío y una tía. Ellos fueron por mí hasta Acapulco. Sí, en el trayecto venía yo pues pensando, imaginando todo lo que había pasado. Llegué a la casa y al otro día fuimos a delitos sexuales a seguir con mi denuncia. Había llegado una abogada, trabajo social y una psicóloga. En ese momento me explican que había un refugio aquí para las mujeres que sufrían trata de personas. Yo no entendía ese término, no sabía de qué se trataba. Y me dijeron, ¿te quieres ir? Y fue no lo pensé, les dije, sí, me quiero ir. Me imaginaba en el trayecto, me imaginaba un lugar muy feo, como la cárcel, volver a estar encerrada de nuevo. Pero cuando caminé por el pasillo de Casa Santos, fue como decir, ¡ay, es algo maravilloso! Ya en la noche, a la hora de la cena, me presentaron a mis dos compañeras y empecé a convivir con ellas. Obviamente no quería que se me acercaran. Había una chica que le gustaban mucho los abrazos. No quería que ella me abrazara. Era así como, mantén tu distancia. Sí te hablo y todo, pero no quiero que te me acerques, ¿no? Así pasábamos terapias y yo seguía como muy renuente, muy de decir, fue lo que me pasó, no quiero que nadie se meta, no quiero contarle a nadie. O sea, es lo que yo pasé, no quiero que se burlen de mí. Y hablábamos en terapia, yo veía que las demás chicas pues lloraban y yo decía, ¿pero por qué lloras? Yo pensaba lo mismo, que era algo que pues yo me había buscado, ¿no? Por no haber hablado, por no haber comentado nada a nadie. O sea, me sentía como, sí, es algo que me merecía. Hasta que la abogada me dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Y me dije, pues seguir estudiando. Entonces ella me prestaba libros de derecho. Entonces era algo como que lo que me mantenía ocupada, aparte de las actividades que nos dejaban allá en el refugio. Obviamente yo seguía muy renuente, ¿saben qué? No quiero trabajar en mí, no, yo soy yo y ya. Lo que me pasó era porque me lo merecía. Pero en el refugio obviamente nunca se dieron por vencida. Hubo una vez que nos pusieron un video que se asimilaba mucho a mi caso. Había sido una chica igual por lo que había pasado. Era un video que igual había sido en Acapulco. Entonces vi ese video y en ese momento tuve muchos sentimientos encontrados, que fue en el momento en que me solté a llorar. Empecé como a echarle más ganas a las terapias, a echarle más ganas a los estudios, a ya no ser tan renuente, a cambiar mi forma de pensar. Seguía estudiando ahí la universidad en línea. Y obviamente lo que más me gustaba era poder ver a mi familia en las visitas de convivencia, poder abrazar, ya podía yo abrazar a mi hijo, a mis papás, porque de principio eran las visitas y pues sí, órale, llegaste, qué bueno que me viniste a ver, pero era así como, no se me acerque. A mi hijo pues obviamente tampoco lo quería abrazar porque decía, ¿cómo es que te voy a abrazar después de que varios hombres me tocaron, ¿no? O sea, tú no te mereces una madre como yo que te esté abrazando. Cuando salí del refugio todavía no terminaba la universidad. Salí, concluí la universidad afuera. Posteriormente estuve en un programa que manejó el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Estuve en la agencia del Ministerio Público del Robo de Vehículos. Posteriormente conocí a otra persona, que actualmente es mi pareja. Con él ya llevo 4 años. Tenemos una niña. Y totalmente diferente a las otras dos parejas. Cuando yo salí del refugio, como al mes lo detuvieron allá en México y estuvo encerrado un año.
pero el juez lo dejó en libertad por falta de pruebas, según él, que porque no había como las entrevistas de las policías que me habían ayudado. O sea, no había, según el juez, no había nada. Entonces, pues salió. Yo pienso que tendríamos que partir de exigir una mejor aplicación de la ley, entender que no solo es responsabilidad del gobierno, que todos somos responsables, todos y todas, y que cada quien tiene algo que aportar y modificar esta cultura. Porque al final de cuentas, el que siga habiendo víctimas de trata y de explotación sexual, lo que está haciendo es perpetuar estereotipos de la inferioridad de la mujer y la superioridad del hombre. Porque entonces tiene que haber una casta de mujeres que eso es lo que se merece. Estar a la disposición de esos hombres con alta potencia sexual para que en el momento que quieran puedan ir, pagar y hacer lo que quieran con ese cuerpo. Con el mito este de que si no existiera, habría más violaciones. Sí, yo siento que ya tenía como ese plan de saber cuál era ya mi destino. Obviamente ya después me di cuenta que pues él tenía como que ese plan, ¿sabes qué? Tengo una jovencita y primero la voy a enamorar y para que y sienta que la quiero, para que al final ella termine haciendo lo que yo quiero. Es como un método. Sí. Obviamente, si yo te secuestro y todo, pues obviamente pues en algún momento vas a escapar, pero después si te enamoro, vas a hacer lo que yo quiera y si te digo algo, pues lo vas a terminar haciendo. Si ya él te hizo a su modo, es muy difícil de verlo. Y si ya te quitó tu dignidad, yo creo, y en mi experiencia siento que no todas las mujeres están por su gusto y hasta las que están, entre comillas, por su gusto, siempre hay alguien atrás que está siendo beneficiado por lo que ella está haciendo. Aunque ella diga, es que es para mis hijos, no están por su gusto porque a lo mejor la falta de estudios, la falta de preparación, las vulnerabilidades que tienen hace que caigan en ese sistema. Y hasta como sociedad, no simplemente las personas que van a pagar por esos servicios, o sea, a lo mejor mujeres, porque hasta mujeres hemos escuchado decir, pues está porque quiere, mira cómo se viste, es que está muy provocativa en la calle, empiezan como todas esas etiquetas. Entonces, pues yo diría que no solamente los consumidores, sino también mujeres, tanto hombres y mujeres, como que empezar a quitar esas etiquetas y no estar como propiciando eso. El jovencito tiene 15 años, pues ya merece, ¿no? O sea, pues vamos a llevarlo a un bar, ¿no? Ya es justo de que se vuelva hombrecito. Entonces, desde ahí, pues los niños empiezan a decir, pues si mi primera vez fue en un bar, ¿por qué no seguir ahí, no? O sea, al final de cuentas son mujeres que, pues, se alquilan para eso.